Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Mi nombre es Kenia Salas y los recibo muy cordialmente en este su programa que se llama Fuera del Cajón. Fuera del Cajón es un programa que transmitimos lunes y viernes a las 8 de la mañana desde esta plataforma digital que se llama Voces por Media Calle. Y yo soy la conductora de este espacio, que es un espacio de crecimiento personal, un espacio para reencontrarnos con nosotros, quiénes somos, con nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos, pero también con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con todas nuestras virtudes, todo el potencial que tenemos para desarrollar y poder llegar a ser nuestra mejor versión. Así que muchas gracias a todos ustedes que esperan el programa cada lunes y cada viernes. Gracias a los que son fieles seguidores del programa y que son parte de esta comunidad, porque este es un grupo de personas que quiere pensar diferente para poder vivir diferente. Un grupo de personas que estamos un poquito más conscientes de lo que hacemos todos los días y que eso que hacemos todos los días es un reflejo de lo que pensamos todos los días. Así que es una invitación para parar, para desconectarnos con lo que tal vez no es tan importante, para conectarnos con lo que es verdaderamente importante. A todos ustedes que se conectan por primera vez, que no han estado otras veces acá en el programa, les doy la bienvenida afectuosa. Los invito para que sean parte de esta comunidad y de paso les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Fuera del Cajón, tanto en Instagram como en Facebook. Allí subimos los programas, pero también allí subimos reflexiones y cosas de nuestro interés para nuestro crecimiento personal. Así que gracias por estar aquí. La invitación, como siempre, es para que se conecten a través del chat, para que generemos conversación, para que no hagamos un monólogo, sino que juntos vayamos creando conversación a través de nuestras opiniones, de nuestras preguntas, de nuestras experiencias, las cosas que hemos pasado. Y también me encantaría saber desde dónde nos escuchan para poder saludarlos y sentirlos más cerquita, porque en esta época virtual, en este mundo de la virtualidad, podemos estar conectados en este preciso momento en muchos lugares del mundo, a miles de kilómetros de distancia. Pero si no sabemos que estamos, que este mensaje está llegando a otro lado, nos seguimos sintiendo igual de solos. Así que me encanta que pongan sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, lo que quieran a través del chat. Yo los leo siempre y si ustedes nos ven después en diferido, también siempre respondo y siempre estoy atenta de todo lo que ustedes comentan por allá. Bueno, estamos iniciando semana. Ya es la segunda semana del mes de febrero prácticamente. El año se nos ha ido volando y muchas cosas han pasado en la última semana y muchas cosas han tenido preocupadas a la gente en la última semana. Pero no solo en la última semana, sino en los últimos tiempos ha habido un incremento y según los expertos en psicología, en asuntos o situaciones de salud mental. Y de eso vamos a estar hablando hoy, precisamente, de la salud mental. ¿Cómo hacer para estar bien? No solo en nuestro cuerpo, que es muy importante el ejercicio físico, comer bien, el descanso, dormir suficiente, pero a veces, aunque comamos bien, aunque estemos haciendo ejercicio físico, hay algo que no nos deja estar en paz. Y son estos pensamientos recurrentes de nuestro diálogo interno que vienen a ser como martillazos todos los días, a toda hora, en medio de estas situaciones que a veces nosotros no sabemos cómo resolver, las situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces, uno de los grandes desafíos, uno de los grandes problemas en cuanto a salud mental, tiene que ver nuestra incapacidad, la incapacidad que tenemos los seres humanos de vivir en el presente. Y cuando digo incapacidad, no significa que no somos capaces, significa que tenemos una tendencia a que nuestros pensamientos se vayan al pasado o se vayan al futuro, donde ninguno de los dos de estados de este tiempo, ni el pasado ni el futuro, son reales y nos escapamos del presente. Muchas de las situaciones que nosotros sentimos a nivel emocional o a nivel psicológico tiene que ver con eso, con esa desconexión del presente y estar anclados al pasado o anclados a un futuro que ni siquiera ha llegado.
Así que de eso vamos a estar hablando hoy. El programa de hoy lo he titulado Modo Avión para Vivir Mejor. ¿Quién conoce el modo avión? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Quién tiene un teléfono inteligente? Que yo dudo que en estas épocas de la vida, del mundo actual, no tengamos un teléfono donde de vez en cuando podamos irnos a la configuración y ponerlo en modo avión. Pocas veces lo hacemos. Algunas veces cuando hemos tenido que viajar y se nos solicita ponerlo en modo avión, pues lo hacemos. Pero normalmente lo tenemos siempre activado, siempre conectado. Y precisamente eso es lo que nos pasa en la vida real. No nos vamos a nuestra configuración interna para activar el modo avión, sino que vivimos siempre conectados, siempre activados. Y eso a la larga, en el tiempo, nos puede generar algunas situaciones de salud mental. Pero voy a hacer una pausa acá para invitarlos para que ustedes compartan el programa con su gente querida en sus chats y en sus redes sociales para que seamos más viviendo en modo avión o para enterarnos de qué es esto de vivir en modo avión y cómo esto nos ayuda a vivir mejor. Así que en este momento los invito para que lo compartan con toda su gente querida, para que nos regalemos unos a otros en este mes del amor y la amistad. Regalémonos espacios de crecimiento personal, regalémonos espacios de reflexión. Precisamente Fuera del Cajón es un espacio de reflexión que podemos regalarle a otros y que no cuesta nada, nada más enviar el link o nada más compartir en nuestras redes sociales. Pero también voy a hacer una pausa en este momento para saludar a las personas que ya se están conectando y que me encanta tenerlas acá desde tempranito. Doña Beatriz, buenos días, mi querida Kenia desde República Dominicana. Buenos días, doña Beatriz. Qué bonito tenerla acá tempranito en la mañana. Adri de Sousa dice, buenos días, desde Santana, caminando y escuchándote. Bien, Adri. Adri, yo le hago porras porque Adri está empunchada haciendo ejercicio físico y eso me encanta. Y está matando dos pájaros de una vez. Así que ustedes también podrían tomar estas ideas y aprovechar, si tienen tiempo, salir a caminar y mientras escuchan el programa pueden ir a caminar, a pasear por el parque, a recargar estas baterías para iniciar el día y todas las situaciones que nos toca enfrentar todos los días. Y Aníbal Salgado nos dice, hola, buenos días Aníbal, gracias por estar aquí conectado. Y doña Beatriz nos dice, cuando te desconectas para dormir o viajar. Exactamente, el modo avión, estamos hablando, el tema de hoy se llama modo avión para vivir mejor. El modo avión es ese que cuando nos vamos a configuración, activamos modo avión para que no nos entren llamadas. Algunas personas hacen caso y en los aviones activan el modo avión, pero muy pocas personas. La verdad, yo no he conocido muchas personas que, como dice doña Beatriz, por ejemplo, activen el modo avión para dormir o activen el modo avión para una reunión o activen el modo avión para una fiesta familiar o una reunión familiar o una conversación importante con su pareja, con su hijo, con su mamá o con su papá. Muy pocas personas conozco que realmente le saquen el provecho al modo avión. Más bien, al contrario, la mayoría de nosotros vivimos todo el tiempo pegados al celular, pendientes del mensaje que llegó, cuántas notificaciones nos han llegado y nos empieza a generar hasta ansiedad cuando vemos muchas notificaciones que aún no hemos podido revisar, que no hemos podido responder. Y así, cuando la gente de repente ve un montón de unitos, un montón de numeritos que son los que indican todas las notificaciones que no hemos podido revisar, la gente se empieza a poner ansiosa. En nuestra vida real, en nuestra vida no virtual, sino en nuestra vida personal, también nos pasa así. A veces tenemos abiertas muchas aplicaciones en la vida, muchas circunstancias, muchos problemas, muchas cosas que tenemos que resolver. Y nos abrumamos de todas esas notificaciones que nos vienen del exterior, que no podemos responder inmediatamente, que no podemos revisar, o que inclusive a las que no le tenemos respuesta. Hay cosas que se escapan de nuestras manos, de nuestras situaciones, y no sabemos cómo responder. Hay problemas realmente
difíciles que no se responden en 2 horas, que hay que irle a buscar la solución, la estrategia, y hay que sentarse a pensar de cómo lo hacemos, cómo lo podemos resolver. Es fácil no vivir en modo avión. Les digo, es como la mayoría de las personas viven, pero también por experiencia propia les digo mi propuesta del programa de hoy en cuanto a crecimiento personal y salud mental es aprendamos a vivir en modo avión porque de esa manera vivimos mejor. Es un desafío, como les decía, el gran desafío de la salud mental es poder vivir en el presente. Pero lo que pasa es que la mente humana está, pareciera que está diseñada para anticiparse a todos los sucesos, pero no a los sucesos positivos. Nosotros en nuestro diálogo interno, en nuestros pensamientos, no estamos pensando normalmente, no estamos pensando todas las cosas buenas que están por venir. Normalmente estamos pensando qué pasaría si el jefe me llama a la oficina, no va a ser nada bueno lo que me va a decir. ¿Qué pasaría si recibo esa llamada por teléfono? ¿Qué pasaría si de repente encuentro algo que no quiero encontrar de mi esposo o de mi esposa? ¿Qué pasaría si algo pasa en mi trabajo, si me despiden? ¿Qué pasaría si no puedo pagar? Todas estas cosas que pensamos que no precisamente son positivas, sino que son pensamientos negativos, a eso es lo que nosotros normalmente, nuestra mente humana, le presta más atención. Y con mucha facilidad nos anticipamos a cosas que ni siquiera han ocurrido, a cosas que ni siquiera, tal vez jamás ocurrirán, o a cosas que, aunque ocurrieran, tal vez no suelen ser tan catastróficas como nosotros las estamos creando en esta película interna que hacemos en nuestra mente. Vamos a bajarle en el programa de hoy un poquito los niveles al estrés. Vamos a bajar en el programa de hoy un poquito los niveles a estas preocupaciones que lo único que hacen es enfermarnos, que lo único que hacen es impedirnos encontrar soluciones a nuestros problemas, tener una mente clara para encontrar las estrategias y ver qué podemos hacer y además enfermarnos, no solo en cuanto a salud mental, sino todos sabemos, terminamos con dolor de cabeza, con gastritis, con mal en la panza, con taquicardia, porque necesitamos aprender a no anticiparnos y si nos anticipamos, que sea para las cosas buenas. Porque normalmente nos anticipamos para lo malo, pero no para lo bueno. Los pensamientos negativos, esta anticipación que hacemos, la hacemos a través de los pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos no suelen ser reales, aunque sí están ligados a emociones que son reales y emociones que además de reales, son intensas. Por eso lo sentimos como si fuera real. Los pensamientos negativos no siempre están ligados a situaciones reales, sino más bien es a la anticipación. Y aquí les hago una pregunta a ustedes que me encantaría si quieren responder en el chat. ¿Quién de ustedes no se ha anticipado a alguna tragedia, a alguna noticia que, por supuesto, mala, que nunca queremos recibir, no queremos recibir noticias malas, pero en lugar de estar pensando en lo bueno que podría recibir, pensamos en lo malo y lo sentimos en nuestro cuerpo físico, esa taquicardia, ese dolor de cabeza, esos nervios, eso que yo llamo que siento que el león ya viene detrás de mí a comerme. Muchas de nosotros vivimos sintiendo que el león está a punto de devorarnos y el león ni siquiera se ha aparecido en la vida real, pero sí en nuestros pensamientos. Lo que sí sucede es que esas emociones de que viene el león a comernos, y el león es tu problema, tu situación, tu circunstancia, la mala noticia que estás anticipando, aunque no es real, lo sentimos que es real porque esas emociones sí son reales y son intensas. Eso nos crea mucha inquietud en nuestro interior y también nos crea mucha ansiedad y hace, y es aquí donde estamos más conectados para desconectarnos, y ya casi les explico. Esos pensamientos negativos hacen
que el presente se torne molesto y desagradable. Y muchas personas, y aquí en el programa de hoy lo que estamos haciendo es poniendo sobre la mesa, sobre el tapete, todas esas cosas que nos pasan a todos, para evidenciarlas, porque el primer paso que tenemos que dar para empezar a caminar hacia las soluciones de las cosas que nos incomodan es saber que están ahí, que son reales y que esto nos está pasando. Esto nos pasa a todos. Entonces, como sentimos que el león ya nos viene a comer, que ese problema ya nos cayó encima, que esa mala noticia ya nos cayó encima, entonces, efectivamente, nuestro cuerpo físico se siente mal, nuestra mente está a 1000 por hora pensando las cosas que tal vez jamás ocurrirán, y entonces nosotros no queremos estar conectados en el presente, porque el presente se vuelve molesto, se vuelve desagradable, además se vuelve incierto. Si yo estoy anticipando una mala noticia de que me van a despedir, por ejemplo, del trabajo, que algún negocio no se va a dar o que voy a tener una traición a nivel de relaciones o a nivel de negocios con socios, y póngale lo que usted quiera. Si yo estoy anticipando esas malas noticias, entonces este presente en el que yo debería estar enfocada para resolver, para crear estrategias, me resulta molesto, incómodo, incierto, me resulta que no quiero estar aquí, solo quiero escapar de este presente que me incomoda tanto. Cuéntenme, ¿ustedes se sienten identificados con todo esto que yo les estoy contando? Me encantaría saber que no soy yo la única que me pasa, porque yo aquí sí me confieso ante ustedes, me pasa y me pasa con frecuencia, y cada vez que me doy cuenta que lo estoy haciendo, tengo que volver a traer a mi mente y decir, eso no ha sucedido aún, esa mala noticia aún no ha sucedido, vamos a enfocarnos en el presente. Vamos a hacer que este presente valga la alegría, decía yo, uno de mis mentores decía, no decía valga la pena, vamos a hacer que este presente valga la alegría, porque hoy, en este presente, en este momento preciso, respiramos, tenemos un techo, comimos, tenemos salud, y lo que creo que vendrá, tal vez no viene. Entonces, saquémosle el provecho al momento presente. La desconexión de nuestro presente genera mucha ansiedad, porque vivimos pensando todos los errores del pasado, desconectados del presente, o pensando qué tan bueno fue el pasado que nunca va a ocurrir de nuevo en el presente, o vivimos en esta anticipación de catástrofes, tragedias y malas noticias del futuro que ni siquiera ha llegado y que ni siquiera sabemos si Dios nos prestará vida para los siguientes 5 minutos. ¿Entienden la importancia de poder vivir y sacarle el jugo a este momento presente? Por eso es tan importante aprender a irnos a esta configuración interna y poder activar el botoncito que dice modo avión. Porque ese botoncito de modo avión nos ayuda a vivir el presente. Y aquí tenemos 2 comentarios que me encantaría leerlos. Doña Roxana González dice, buenos días, Kenia. Doña Roxana, qué alegría tenerla por acá. A mí siempre me pone muy feliz verla conectada. Y Adri de Sousa dice, a diario, lo que viene dentro de una hora, más tarde, en la noche, mañana, creo que nos anticipamos más de lo que podemos conocer, reconocer. Claro, y por eso digo que reconocerlo es el primer paso para empezarle a poner un alto. Para nosotros tenemos que reeducar nuestra mente, aprender a tener una higiene de pensamientos. Esto se llama higiene de pensamientos. A veces tenemos pensamientos que no son los más sanos, los más saludables, y solamente nos enferman, nos contaminan, son pensamientos sucios en el sentido de esto no nos está haciendo ningún bien. Doña Beatriz nos dice, a mí me sucede a menudo y trato de borrarlo de mi memoria. Y es así, tuve un mal presagio y no sucedió, por lo tanto, lo borro. Claro, lo que nos dice Doña Beatriz es una buena estrategia. Pensar, hace un tiempo yo pensaba que esto iba a ocurrir y en realidad lo que hice fue
Hacerme pasar un mal rato, a veces no son ni horas, a veces pasamos malos días, semanas y hasta meses pensando en que esa mala noticia ya va a llegar y nunca llegó. Entonces, una estrategia que doña Beatriz nos está diciendo que nos puede funcionar bien es ligarla con situaciones que ya hemos pasado. Por ejemplo, perdí la paz hace algún tiempo porque pensaba que esto iba a suceder, nunca sucedió y no disfruté el momento que tenía ahí presente. Entonces, volvamos al hilo de conducción de cómo llevamos el programa. Ustedes sigan opinando, sigan preguntando, sigan poniendo sus comentarios porque esto enriquece muchísimo el programa y juntos generamos conversación. Entonces, les decía que esta desconexión del presente nos genera ansiedad. Y hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad buena, que es esta que nos ayuda a empujarnos, y ya en otros programas les he dicho, a salir corriendo si viene el perro que nos va a morder, a salir corriendo si viene un toro detrás de nosotros. Esa ansiedad es buena porque nos protege del peligro. Pero hay una ansiedad patológica, y es la ansiedad de esa ansiedad en la que tenemos que sentarnos y reflexionar un poquito a ver si tenemos de esa en la que pensamos todo el tiempo en las cosas malas, todo el tiempo. No es que viene el perro a morderme y yo salgo corriendo, pasó el peligro, puedo pausar y otra vez vuelvo a restablecer mi estado anterior de relax, paz, tranquilidad, no pasa nada, no tengo peligro, no. Esa es la ansiedad buena. La ansiedad patológica es la que yo siento constantemente que el perro viene a morderme, que yo siento constantemente el problema encima mío, la mala noticia, la anticipación con los pensamientos negativos. En ese sentido, esta ansiedad se llama ansiedad patológica y es cuando vivimos constantemente en la preocupación. ¿Y a quién no le ha pasado? A ver, cuéntenme ustedes, ¿quién no ha pasado por temporadas donde está constantemente preocupado por eso que ni siquiera ha sucedido, por eso que pensamos que va a suceder? Y es más, aunque sucediera, no fue tan trágico como yo lo había imaginado o anticipado en mis pensamientos. Esta preocupación constante, la ansiedad patológica, hace que no solo se debilite nuestra mente porque nos nubla la visión, nos incapacita para poder ver con claridad estrategias y solución a la situación, al problema que tenemos al frente, pero también nos debilita a nuestro cuerpo físico, nos da dolor de cabeza, gastritis, dolor de cuerpo, sueño, mucha ansiedad, comemos mucho, comemos poco, dormimos mucho, dormimos poco, y todo eso hace que se desequilibre nuestro balance en nuestro cuerpo y nos enferma y nos debilita. Entonces, la desconexión del presente, estar anclado al pasado o anclado al futuro, nos genera mucha ansiedad y esta ansiedad patológica nos impide vivir el presente. ¿Cuál es mi propuesta en el programa de hoy? ¿Cuál es mi motivación? Y hoy empezando la semana, sé que, porque yo también he pasado por ahí en algunas temporadas, iniciar la semana, iniciar el lunes con muchos de estos pensamientos a los que, como decimos los ticos, les hemos dado mucha pelota, a los que le hemos puesto mucha atención y los hemos alimentado, estos pensamientos negativos, hace que iniciemos el lunes ya cansados. Porque ya desde el domingo a las 3 de la tarde estamos pensando en todo lo que hay que resolver el lunes o en esa llamada, en esas noticias que tal vez recibiremos el lunes y hace que le entremos a la semana cansados. Por eso estoy haciendo este programa hoy. Necesitamos entrar fortalecidos a esta nueva semana laboral, a esta nueva semana para enfrentar los desafíos que la vida nos presente, creyendo y entendiendo que para toda circunstancia hay una salida. Hay que buscarle la salida. Vamos sin prisa, pero sin pausa, con la mente clara y viviendo el presente. La propuesta para hacer todo eso, para poderlo lograr, es vivir en modo avión. Vivir en modo avión es enfocarnos en el presente. Vamos a nuestra configuración interna y, como decía doña Beatriz, digámonos a nosotros mismos en nuestro diálogo interno. A ver, Kenia, esto que está pasando ahora, ¿te ha pasado antes?
Habías estado tan nerviosa, con dolor de cabeza, con dolor de panza, porque estabas pensando en todo lo malo que estaba a punto de estallarte en la cara. ¿Sucedió en el pasado? Sí, tal vez tuve la mala noticia. Fue tan trágica. Bueno, en ese momento lo sentí, que me moría, que el mundo se venía encima. Pero sigo viva, sigo aquí, sobreviví. Y así es como tenemos que hablarnos, de una manera amorosa. Y no solo amorosa, sino de una manera, yo no diría positiva, sino entusiasta, esperanzadora. Nosotros tenemos que empezar a hablarnos bonito. Ya no nos desgastemos más con pensamientos negativos, que esas son conversaciones que nos cansan y nos desgastan. Empecemos a hablarnos bonito, porque si nosotros no somos nuestros porristas, ¿quién más va a venir a animarnos? Tenemos que animarnos a nosotros mismos, porque muchas veces esperamos ese ánimo, esas porras, ese vamos a poder, todo va a salir bien del exterior. Y tal vez no llega, porque primero, los de afuera no ven esto que estoy sintiendo como yo lo estoy sintiendo, no lo están viviendo como yo lo estoy viviendo, tal vez no le den importancia, porque yo traigo una historia, porque yo viví una infancia y vengo de una familia o he tenido experiencias que otros no. Entonces, lo que yo veo gigante y lo que veo es al león tan grande y esa amenaza que viene a comerme, el del frente puede ser que no. Terminamos enojados con el marido, con el papá, con la mamá, con el hermano, con los amigos y con todo el mundo, porque no nos entienden esta preocupación. Así que, en lugar de esperar que alguien te haga porras desde afuera, hacete las porras desde adentro. Y para eso es anda, sentate, tomate tu café, tu agua dulce, tu té y decir, a ver, Kenia, ¿otras veces te ha pasado? ¿Fue tan malo? ¿Fue tan bueno? Bueno, lo cierto es que estás aquí y si saliste de aquella, también vas a salir de esta. Pero necesitamos, y tal vez ahora con un poquito más de información, pasarnos a vivir de vez en cuando en el modo avión. Vivir en modo avión es enfocarnos en lo que tenemos al frente. Vivir en modo avión es prestar atención a los pequeños detalles. Quizás ahora mismo sentís el problema que ya viene, que te está gritando fuertísimo y ya viene a comerte. Pero tenés este ratico para escuchar este programa. Tenés un momentito para tomarte un café. Tenés un momentito para disfrutar de una conversación de 5 minutos con alguien querido, una amiga, el papá, la mamá, tu hermano, tu novio, tu novia. Tenés ahí, aunque los pensamientos griten mucho, como un hilo de luz que nos deja ver la solución a algún problema que sentimos que está a punto de devorarnos. Entonces, vivir en modo avión es enfocarnos, es prestar atención a los pequeños detalles de lo que sí tenemos ahora, es darnos el chance de sentir la paz y la tranquilidad de poder respirar, tomarnos un sorbo de café, de poder observar, parar, asómate por la ventana, ve cómo el viento mueve las hojas de los árboles, cómo vuelan los pajaritos, si tenés un perrito, como el caso mío, que yo digo que son terapia, ellos nos ayudan tanto. Observa, jugá con él un ratico, acariciarlo y date la oportunidad de escuchar. De escuchar los sonidos de la naturaleza, tal vez no vas a encontrar y poder escuchar conversaciones que quieres escuchar porque tal vez no las vas a tener, pero date el chance de vivir en modo avión. Y es que es aquí el juego y el enredo de palabras. Necesitamos desconectarnos del pasado, del futuro, para conectarnos con el presente. Entonces necesitamos poner en modo avión el pasado, porque a veces el pasado también hace mucha bulla y recibimos muchas llamadas incómodas del pasado, de culpa, de juicio o de anhelo. Ay, fue tan bonito y nunca más va a volver a ser. Esa persona se fue y nunca más va a volver a llegar a mi vida y no voy a volver a ser feliz. No, pongamos en modo avión el pasado. Pongamos en modo avión el futuro, porque ni siquiera ha llegado. Dejemos de recibir esas llamadas de cosas que ni siquiera están.
y concentrémonos en este momento presente. Esto no es una filosofía barata de vamos a desconectarnos y todo es paz y amor. No, no, no. Esto es salud, salud mental, salud física, y esto es un ejercicio al que nosotros podemos empezar a acostumbrar a nuestro cerebro a ejercitarse. Es volverlo a guiar cada vez que se nos va para allá o se nos va para allá a lo que tenemos en este momento presente. Porque, ¿qué pasa? Si vivimos anclados, si no le ponemos el modo avión al pasado y si no le ponemos el modo avión al futuro, entonces vamos a debilitarnos, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo. Y cuando ese problema, cuando ese león, cuando ese toro esté muy cerquita y ya lo veamos llegar, cuando tengamos esa llamada por teléfono o el jefe nos mande a llamar o tengamos esta conversación que hemos querido posponer por mucho tiempo, entonces, tanto hemos vivido sin desconectarnos, tanto hemos vivido sin modo avión del pasado y del futuro, que llegamos cansados a la batalla. Llegamos agotados, no solo mentalmente, no podemos pensar, no tenemos claridad, nos hablan y ni siquiera entendemos lo que nos están hablando, nos hablan y entendemos, y peor, entendemos otra cosa totalmente de lo que nos están diciendo, y aunque no es la mala noticia que nosotros habíamos pensado, la oímos como esa mala noticia. Y también llegamos debilitados y nos pasa cada lunes, iniciamos el lunes cansados de tanto batallar con el pasado y con el futuro por ser incapaces de conectar el modo avión en nuestro sistema interno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando aparece el problema? ¿Qué hacemos cuando nuestra mente insiste en irse al pasado o irse al futuro? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacer para vivir en modo avión? Necesitamos evitar llamadas inoportunas, necesitamos decir, incluso desconectarnos de esto. Tenemos que aprender a salir a dar un paseo sin un teléfono, sin esas montón de notificaciones, y no sé si a ustedes les pasa, pero yo dejo tirado por ahí el teléfono 30 minutos y cuando yo regreso son como 100, 150 notificaciones, y por dónde empieza uno. Y si uno ha estado pensando con sus pensamientos negativos que algo malo va a suceder, todo tu cuerpo empieza en estado de alerta y sentís que te vas a morir ese mismo instante. Entonces, tenemos que aprender a prescindir de esto. Ya no importa tantas notificaciones. Hay cosas importantes del trabajo, pero hay otras cosas que lo único que hacen es no dejarnos vivir en paz. Evitemos las llamadas inoportunas, evitemos esta necesidad de estar revisando las notificaciones del teléfono, porque eso nos impide conectarnos con nosotros mismos. Este aparato nos está impidiendo conectarnos con el presente, y porque queremos huir del pasado y porque queremos no llegar a un futuro que no parece para nada esperanzador, estamos así todo el tiempo en una pantalla y tenemos hijos al frente, esposos al frente, amigos al frente, padres al frente, mascotas al frente, un sol radiante al frente, una vida por delante al frente, y a nosotros nos pasa sin darnos cuenta porque estamos así. Salga a caminar sin el teléfono. O bueno, si estás escuchando, como el caso de Adri, porque se está conectando con ella misma. Pero no estés pendiente de lo que hicieron o no hicieron los demás, porque eso también te causa ansiedad. Vivir en modo avión hace que posible que le prestes atención a lo que es verdaderamente importante, a las personas que amas, a las que tienes al frente en carne y hueso, con las que te puedes sentar a conversar o a las que puedes abrazar o a decirle qué te está pasando, últimamente te veo un poco mal. Y es que de verdad muchos repetimos la frase de es mejor dar que recibir. Cuando te entregas un poquito a los demás, tú, aunque sea un poquito, mira, vengo a abrazarte, mira, quiero conversar un ratico con vos porque te he sentido un poquito. Eso que estás haciendo por esa otra persona, conectándote con ese presente,
es algo que va a volver a vos multiplicado, no por dos, por cuatro, por cinco, por un montón más, porque estamos diseñados los seres humanos para vivir en relación, relación con los demás y en el presente. Nuestra mente no tiene la capacidad para vivir en el pasado ni para vivir en el futuro. ¿Por qué? Evidencia, nos enferma. Terminamos enfermos por alguna u otra manera, de alguna u otra manera. Vivir en modo avión hace que podamos concentrarnos más en el trabajo, con nuestras conversaciones con seres queridos, con nuestros sueños, crear estrategias para levantar empresas, para crear cosas nuevas, para que usemos nuestra creatividad al máximo. Necesitamos vivir en modo avión para ser más productivos, más creativos. Y quizás la mala noticia que estamos teniendo encima es que no estamos pudiendo innovar en nuestra empresa y que viene la competencia y nos va a comer, o que no estamos pudiendo ser tan productivos. Y quizás todo se deba a que no has tenido la capacidad para poder desconectarte, para conectar con lo verdaderamente importante. Vivir en modo avión hace que contemplemos más lo que tenemos al frente, que agradezcamos más, que nos demos cuenta lo bendecidos que somos. Tal vez no tenemos todo lo que queremos, pero cuando aprendemos a agradecer lo que sí ya tenemos, nos damos cuenta que es más que suficiente. Y aunque queramos más, eso va a llegar después de que hayamos sido buenos administradores y que estemos valorando lo que sí ya tenemos en el presente. Vivir en modo avión hace que conversemos más. Me encanta la gente conversadora, esa que uno se siente a pata cruzada, decían los abuelitos. Y yo, como soy de campo, crecí en Naranjo, una zona rural. Ahora ya no es tan rural, pero en aquellas épocas de mi infancia eran más rurales. Y sentarse en el corredor a conversar con la gente, con los amigos, a tener espacios para conectarnos en el presente, con los presentes, yo les aseguro que eso le hace tanto bien al cerebro como al cuerpo, a la mente como al cuerpo, y nos hace que podamos ser más comunicativos. Entonces, que conversemos más, y no solo que conversemos más, sino que aprendamos a escuchar más. Muchos de los problemas que tenemos a nivel de relación, y este mes, que es un mes donde se habla mucho de relaciones, de amor, de amistad, muchos de los problemas, de las cosas que no están funcionando en pareja o entre amigos, es porque tenemos esta incapacidad de escucharnos unos a otros. Vivir en el momento presente, vivir en el modo avión, es volver a darnos la capacidad de poder conectarnos con otros y tener mejores relaciones también. Aprender a conservar la atención en el presente, según los estudiosos, estuve leyendo mucho para hacer este programa, dice que es quizás la tarea más difícil, más vital y más alucinante de estos tiempos. Hay un mal que es general, en términos generales, a los que estamos viviendo en esta época, y es la capacidad para prestar atención al presente. Cuéntenme ustedes ahí en el chat, me encantaría leer sus comentarios. ¿Les hace sentido todo esto que estamos hablando aquí, de vivir en el momento presente, de vivir en el modo avión? Cuéntenme sus experiencias, cuéntenme cómo hacen ustedes, si han intentado alguna vez colocarse en modo avión, ¿qué han hecho? Para que les sirva a otras personas también estos consejos que todos podemos dar y que todos podemos compartir con otras personas. Vivir en modo avión, en resumen, vivir en modo avión es acción. ¿Acción de qué? De hacernos visibles en esto que nos está pasando ahora, en este momento, no lo que fue o lo que no ha llegado. Acción en presentarnos a las circunstancias de este momento, porque no digo que es que esas malas noticias nunca lleguen. De repente pueden llegar, esa llamada llegó, esa cita a la reunión con el jefe, esa traición llegó. Ok, vivir en modo avión es enfocarnos un día a la vez, un paso a la vez, una hora a la vez, y a veces las cosas son tan duras que es un minuto a la vez para encontrar la estrategia, un minuto a la vez para presentarnos hasta
ante esta circunstancia, ante este toro, ante este león y decir, a ver, león, ¿qué quieres conmigo? Vamos a comérnoslo a pedacitos, el problema, el león, el toro, ponerle lo que vos quieras. Pero eso lo podemos hacer solo cuando estamos en modo avión, que es acción, solo cuando accionamos desde el modo avión. Vivir en modo avión es acción. ¿Acción de qué? De mostrar nuestra mejor versión, de lo mejor que podemos dar y podemos ser y hacer a los demás, a la circunstancia, al problema, a la situación. Tenemos que empezar a rescatar todo el potencial que tenemos adentro y que lo hemos ido apagando, porque el potencial que tenemos es como un músculo. Si no lo desarrollamos, si no lo ponemos en acción, se empieza a hacer chiquitito. Y no porque no lo tengamos, sino porque no lo ejercitamos. Así que vivir en modo avión es acción para ejercitar todo lo bueno que tenemos por dentro, todo el potencial, y ponerlo a trabajar. ¿Cuándo? Cuando viene el león, cuando el problema está ahí, decir, a ver, me presento ante esta circunstancia, pongo la cara y digo, ahora, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué vamos a hacer y por dónde le encontramos la solución al problema? Vivir en modo avión es acción de confiar en todo lo que podemos hacer. Tenemos la capacidad dada por Dios para buscar soluciones a las situaciones y a los problemas. Y aún así, cuando sentimos que las cosas se nos salen de control, por lo menos yo, y todos creemos en algo, pero yo que soy creyente y creo en Dios, creo que también podemos conectarnos con esta parte espiritual, no solo desarrollar nuestra parte física, nuestra parte mental, sino una parte espiritual, y creer que de algún lugar vendrá la solución, vendrá nuestro socorro, vendrá eso que necesitamos para salir adelante ante la situación. Pero no la situación del ayer, ni la situación que ya pasó, ni la situación del mañana que ni siquiera ha llegado. No, el que tenemos a hoy, en la situación, el problema que tenemos en este momento, y volver a enfocar nuestro cerebro, acción para volver a enfocar nuestra mente al hoy, que puede ser que imaginemos mil cosas que sucedan mañana, no ha sucedido, lo de hoy es lo de hoy y con eso vamos a trabajar hoy. Y vivir de modo avión es el disfrute. ¿El disfrute de qué? El disfrute de la atención completa, de la atención plena, de la conexión plena con nosotros mismos. Y es que tenemos que aprender a disfrutarnos más, no solo a nosotros como personas que nos olvidamos tantas veces, por ejemplo, esas saliditas a caminar de Adri, los paseitos que podemos dar en el parque, si tenemos una mascota, poder respirar, poder ver el sol un ratico, ver un atardecer, vivir en modo avión es desconectarnos. Acá donde yo vivo, los atardeceres en verano son impresionantes, y en Costa Rica, en términos generales, los atardeceres en verano son impresionantes. Yo me pongo en modo avión al atardecer y me voy a un lugar, un parquecito que tengo cerca, a desconectarme en mi modo avión para conectarme con lo que es trascendente e importante para mí, y es poder contemplar y admirar la grandeza de algo que yo no creé, pero que está por encima mío y que está ahí para poder disfrutarlo. Y cada cosa que tenemos al frente está ahí para poderla disfrutar. Incluso los problemas están ahí para darnos cuenta del potencial que tenemos, nuestra creatividad y de dónde encontramos una solución. Y si no le encontramos solución, está ahí para darnos cuenta que somos vulnerables y dependemos en última instancia de todo lo que Dios puede hacer y nosotros no podemos hacer. Por allí decía un poeta, un editor muy famoso, un escritor, una frase que ya se las voy a compartir, pero antes quiero leer los comentarios que ustedes me están poniendo porque para mí son muy, muy, muy importantes. Adri nos dice, gracias por recordarnos lo importante del presente. Saludos desde Costa Rica hoy. ¡Ay, qué bueno, Adri! Normalmente se conecta desde Alemania, pero hoy está en Costa Rica. Así que hoy vas a poder disfrutar y en estos días, estos atardeceres de los que yo te estoy hablando, que vos sabes cuáles son. ¡Qué bueno que estés acá! ¡Qué bueno que estés conectada! Muy valioso todo lo que nos estás recordando. Gracias, gracias, Adri, por estar aquí. Gracias por tus palabras. Y les agradezco de todo corazón que puedan compartir este programa con más personas, porque
podemos dar amor y atención y conectar y ayudar a otros a conectar con el presente cuando les regalamos estas invitaciones a conectarse con su crecimiento personal. Y de verdad está la motivación mía de haber creado Fuera del Cajón. De verdad, por eso los invito a que lo sigan y los invito para que hagamos viral las buenas noticias. No es que estamos anulando las cosas malas que nos pasan, son reales y hay circunstancias difíciles por las que todos atravesamos. Pero vamos, conectémonos con esto de lo que sí podemos hacer. Las circunstancias y los problemas llegan, pero y no los podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos gestionar, es lo que hacemos nosotros con eso. No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero lo que nos toque vivir, que sea conectados con el presente, disfrutándolo, y que cuando nos vayamos de aquí, justo antes, tengamos chance para decir, la cosa se me puso difícil muchas veces, los problemas se me pusieron difíciles, pero hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos, y disfruté cada momento, aún en medio de la preocupación, de encontrar soluciones a las cosas que se nos presentan. Gracias, Adri, gracias a todos por compartir, por estar aquí. Doña Beatriz dice, ese momento compartiendo tu programa me hace sentir en modo avión, disfrutando de una buena conversación. Realmente cada día damos más valor a lo que nos rodea, como tú dices. Qué dicha, doña Beatriz, y me encanta. Tal vez el modo avión para ustedes sea este ratico de estar en los programas de Fuera del Cajón, pero les aconsejo que también busquen otro, uno que otro por allí, para ustedes, con un cafecito, viendo el atardecer, jugando con el perrito, saliendo a caminar. Pero de verdad, ayudémonos unos a otros para que estemos mejor. Y Jimena Vázquez dice, súper, gracias. Muchas gracias, Jimena, por estar aquí. Y doña Roxana dice, gracias, Dios te bendiga por tanto que nos das. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad. Y seguimos adelante, seguimos adelante. Y les decía, hay una frase de un poeta, un escritor famoso, que nació en 1966, en la década de los 60, y escribió esto que quiero compartirlo con ustedes y que sea un jaloncito de orejas para que de verdad vayamos reeducando a nuestra mente de cuando se nos quiere escapar para el pasado, de cosa que no podemos hacer. O sea, lo que pasó ya pasó, no podemos hacer nada más para reeducar a nuestro cerebro, de jalarlo para el presente, porque cuando se nos va para el futuro, porque el futuro ni siquiera sabemos si nosotros vamos a llegar ahí. Y si llegamos a ese día que estamos anticipando negativamente de que algo malo sucederá, quizás ni tan malo sea. Quizás, como dice una frase por ahí, tal vez eso malo nos ayude a darnos cuenta de muchas cosas buenas. Así que veamos el lado positivo a cada cosa. Este escritor, que se llama Christian Wiman, dice, vivimos ahora en un mundo que parece casi diseñado para erradicar la vida interior. La propuesta del programa de hoy, de modo avión para vivir mejor, es una propuesta para regresar a nuestra vida interior. Esa que es nuestra, solo nuestra, no depende de nadie más allá afuera. Qué tan rica o qué tan pobre sea nuestra vida interior, es nuestra responsabilidad. ¿Con qué la alimentamos? ¿Con nuestros pensamientos? ¿Qué dejamos que entre a nuestra mente? ¿Qué leemos? ¿Qué conversaciones tenemos? ¿A qué pensamientos les damos pelota? ¿A qué pensamientos le damos más atención? Vamos a enriquecer y que sea nuestro desafío del mes de febrero. ¿Qué les parece? Que nuestro desafío del mes de febrero sea enriquecer nuestra vida interior y a bajarle el volumen a este mundo que parece, según nos decía Christian Wiman, diseñado casi para erradicar nuestra vida interior, pues demostrémosle al mundo, a la sociedad, a este sistema que nos quiere envolver y hacernos a todos igual y meternos a todos en la preocupación y meternos a todos en no poder disfrutar nuestra vida en el presente, que es lo que tenemos, que en español es un regalo también. Vamos a hacernos responsables de enriquecer nuestra vida interior desde el modo avión para conectarnos con lo que es verdaderamente importante y desconectarnos de todo lo que no es importante, lo que nos debilita. Y para cerrar, los dejo con esta frase, vivir en modo avión
es enfocarse en lo profundamente significativo y trascendente para cada uno de nosotros. Lo profundamente significativo y trascendente no son tus preocupaciones, no es cómo vas a resolver para pagar todo lo que tienes que pagar, no es cómo vas a resolver tus problemas de relaciones, no es cómo vas a resolver tu situación en el trabajo, no es cómo vas a resolver. Lo verdaderamente y profundamente significativo y trascendente es cómo vas a hacer para crear una vida interior, una riqueza interior que te ayude a sostener lo que desde afuera vienen bombardeándonos y poder atravesar esa situación, ese problema, lo que sea que vaya a venir, que va a venir. Ustedes ya saben, no es un programa de positivismo o de este tóxico. Las cosas malas pueden llegar, pero asegurémonos que gracias de poder conectarnos de vez en cuando o desconectarnos al modo avión de vez en cuando, tenemos la fortaleza suficiente para que cuando venga el golpe, cuando venga el problema, tener una mente clara para crear estrategias y estar fortalecidos en nuestro cuerpo físico, incluso para encontrar la salida. Vivir en modo avión es encontrar la salida de la situación presente a hoy. Y si sentís que el problema que viene para vos es muy grande, no le hagas caso. Un día a la vez, un minuto a la vez. Los quiero un montón, los espero el viernes si Dios quiere en el programa de Fuera del Cajón. Gracias por estar acá, gracias por sus comentarios. Compartan el programa con su gente querida y si nos ves después en diferido, haceme saber que estás ahí y de dónde los estás viendo. Me encanta tenerlos aquí, me encanta poder conectar con ustedes, que se regalen este ratico y que ojalá para ustedes sea una forma de conectarse en modo avión. En medio de la situación difícil por la que estás pasando, Doña Ana nos dice, fantástico programa, gracias, lo voy a poner en práctica. Muchas gracias, Doña Ana, por estar aquí. Adri de Sousa nos manda una carita feliz. Y Doña Beatriz, gracias. Kenia, feliz día para todos y que tengan una semana llena de buenas noticias, una semana de enfoque, de concentración. Y si les está costando esto, de modo avión, para que se fortalezcan, para que estén muy fuertes, para enfrentar las situaciones que la vida nos va presentando todos los días. Los quiero mucho, los veo el viernes, si Dios quiere, que sea una semana llena de bendiciones y de cosas lindas y buenas. Y Jimena nos dice, lo compartiré, claro. Gracias, Jimena. Agradezco mucho que compartan y que me ayuden para que esto llegue a muchísimas más personas. A vivir lo que nos queda. Rosalía dice, muchas gracias, feliz día. Gracias, Rosalía Serrano. A vivir este día como si fuera el último, porque la verdad no lo sabemos, disfrutándolo el presente, porque es un regalo. Gracias, nos vemos el viernes si Dios quiere. Chao.